enteró. Hasta que vi la foto, hasta luego. Un rito de terror. Hola, buenas tardes, mi amigo. Hola, señor, ¿cómo anda? Otro año más por aquí. Un añito más aquí. Con tu niña. Sí. Con tu niña. ¿Cuántas trajiste hoy? Uno solo, hoy traje uno solo. Porque ayer me parió una y la dejé acompañadita ahí. Ah. Entonces traje este solo. Pero bien. Pero bien, bien. A dar una vueltita y a disfrutar un poco el tema. Eso es bueno, hombre, eso es bueno. Me alegro mucho. Chica. Pero...
habla? Bien, bien. Venga. Venga, mi niño. Hola, buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, ¿qué tal? Un año más y una buena romería, un día precioso, espléndido. Hoy acompaña el día, parece ser, sí, eso está bueno el día. Y mucha gente, ¿eh? Mucha gente, bueno, y además con mucha ilusión un año más, viniendo ante los pies de nuestra Virgen, de nuestra patrona, el Día Grande de Gran Canaria, y que así lo podamos disfrutar hoy y mañana. Pues muy bien, pues muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Buenas tardes. Bueno, señor, buenas tardes. Contento también, ¿no? Sí, por supuesto. Con esta gran romería, ¿no? Disfrutando de la fiesta mayor de Gran Canaria y de la romería, que es uno de los actos principales, ¿no?, de esta fiesta, que congrega a miles de personas, romeros que vienen de todos los municipios de Gran Canaria, unos a pie, otros compartiendo la romería. Esto es una auténtica manifestación popular. Yo estoy aquí desde las 10 y pico de la mañana, esto hoy ha sido un desfile. He podido hacer el seguimiento, efectivamente. Un desfile. Yo creo que los cálculos hay que poner a ver entre 200 y 300 mil personas en toda la fiesta, y probablemente sea la edición con un mayor número de visitantes. Eso es lo importante, y siempre las colaboraciones, que son muy importantes, y sé que usted la está dando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí escuchando las palabras del señor alcalde y del señor también, me queda alcalde de Teror, que no te he saludado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estupendamente, en este celebrando el 35 aniversario de nuestra ULPKC, en la carreta del Cabildo, y aquí pues como una institución más, siempre apoyando nuestras fiestas populares, que son nuestra señal de identidad más auténtica. Pues discúlpame que no te salté, pues no me di cuenta, porque lo conocimos el otro día, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y muchas gracias por la colaboración que tuviste para que me dieran el pase y eso, ¿me entiendes? Pues nada, que todos los años continúe así. Gracias. ¡Gracias!
toca a mí. Pero, ¿cómo te mueves con los cinco pasos? Sí. ¿Es la primera vez? No, la llevo a mí, el señor. Después cuando los grupos antes se quitaron. ¿Y dónde está? Está por ahí. Mira, ya está. ¿Tú por aquí? ¿Cómo está? No, no se conocía. ¿Qué más? Ahora,
¿Tú, y tú vienes a echar lo que vienes? ¡Ay, qué bonito o feo! Lo mejor, lo mejor. Lo bonito. Primo. Hola. Adiós, mi niño. ¿Cómo anda usted? Oye, mira, llegué cuando estaba terminando. Toda la noche. La mejor parte. Sí. Estoy enganchado total, ¿oíste? Sí. Yo con, para mí es cada 45. Sí. No me gusta más nada, todo lo demás es manipular. No, tienes que... Mira, político. ¿Eh? ¿Político? Grabando eso. No. Mira. Es verdad. Venga. Hola, mi niño, ¿cómo está? Estamos bien, bien. Me alegro mucho, hombre. ¡Oh, campeón! Y para el pino nos vamos. Y para el pino, ya están llegando, ¿eh? Ya están vamos llegando. Llegando, ya vamos llegando. ¿Verdad, ya? Hola, mi niño. Tienes un buen ayudante hoy aquí, ¿eh? Ponte allí al lado del toro, anda, va a sacarte. ¿Eh? El ayudante, coño.
todo el mundo se puede permitir el lujo ese, ¿eh? Hola mi niño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy viniste. Ah, no, te veo algo colgado ahí. Siglo 18, pero con su guitarrita. Ah, ¿estás con alguna parranda? No, vengo por libre. Ahora cuando termina la romería ya nos juntamos siempre. ¿Allá al puente? En el puente. En el puente, sí. Todo el mundo va siempre allí. Sí, señor. A disfrutar la noche. Sí. Pues me alegro mucho que estés por aquí para ello. Igualmente, José. Ahí tiene otro compañero también, ¿no? Sí. Poquito a poco se van juntando. Sí, ellos van apareciendo. Adiós, amigos. Los animales conocen. ¿Eh? Los animales conocen. Ah, sí. Pues nada, chiquito. Venga. A seguir bien. Buena romería. El cacuque de Santa Lucía. Sí, está por ahí. Está por ahí. Está por ahí, sí. ¿Tiene que bajarlo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con un sacho. Pues ya no te acuerdas. Ya, eso, ya no me acuerdo. Ah, no va a acabar al revés. Ya no me acuerdo. Por aquí, pasando viendo los amigos y viendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, no falla ni una. ¿Eh? No falla ni una. Y anoche tuve otra. En la garita. Estuvo muy buena también. Pequeñita, de barrio. Pero bueno, hay que, si vamos a la grande, vamos. Hay que ir a las pequeñas también. También. Queda conocer los barrios, hombre. Que ha sido
lo que siempre he pregonado yo, que hay que darle a conocer a los barrios. Si van dos carretas van tres, tres van una, ¿y qué vas a hacer? Hay que ir a todas, ¿sí? ¿Y ustedes qué? ¿Ya ves, a ver tu instrumento? No, hoy no traje el instrumento porque vinimos acompañando a la delegación de vecindario. Ah, muy hoy bien. Libre, hoy por libre. Me alegro mucho, venga. Vale. Venga. Carmelo, ¿cómo estás, mi niño? Bien. Ya está llegando. Bueno, va por la mitad, ¿no? Bueno, pero queda menos. Queda menos. Y gracias al día que tenemos, Carmelo. Sí, ha sido un día suave. Sí, la verdad que me ha gustado porque hace 3 o 4 años no se podía vivir aquí, ¿eh? Más para nosotros que estamos desde las 8 de la mañana aquí y se agradece este clima. Yo llegué a las 10 y pico también. Nosotros con los trabajos previos de preparación de la carreta, de la decoración y demás. Y tiene bastante gente. ¿Cuánto vino, más o menos? Este año traemos desde Ingenio casi 400 personas. Se ha notado un incremento. Después 170 kilos de ofrenda. Pues la verdad que es bastante bien. ¿Y los que vienen foráneos? Y bueno, y luego la gente de Ingenio que aquí se une. Que aquí se une, somos sí. Somos muchos. Pues me alegro mucho, Carmelo. Gracias a ti también. También me gusta porque yo hablé también antes con otro, también le dije, que ha sido que yo creo que los dos pueblos, Ingenio y Telde, los dos pueblos que más incrementado en gente para venir aquí. La verdad que estoy sorprendido también. Los números este año se ha notado el incremento. Estamos contentos y nada, seguiremos anotando todo lo que pueda suponer una mejora. Pues me alegro, Carmelo. Muchas gracias. Venga, que lo pases bien. Venga, saludos. Venga. Thank you.
Paquito, ¿cómo estás, mi niño? Bien. Me alegro verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Bien. Me alegro bien. De verlos por aquí. Igual. Aquí en la romería. Igual de tu hermano Ilante también. ¿Lo viste? Está aquí Ilante. Sí, está por ahí, sí. Ellos están ahí, tres juntos por ahí. Yo soy independiente del barrio. Claro. Más vale solo que mal acompañado. ¿Y cómo te va la cosa, Paco? Bien. ¿Estás por aquí ahora? Aquí está el lunes, voy para allá y para acá otra vez. No tamaña, jodido. Ay, jodido. Me alegro de verte un montón, ¿eh? ¿Hablamos? Venga.
Este es Ingenio. ¿Y tú qué? ¿Viste ya había Gonzalo ya? ¿Y ya la niña mía no la viste? Que va, no la, ¿dónde está? Está ahí, viene con los de Telde. Ah, pero está muy atrás, coño, Juan. Sí. Está muy atrás. Telde está casi a una de las finales, si no me equivoco. No. ¿Tú llegaste hasta de la de Telde? Sí, claro. Y de... Esta es la 8. ¿Hasta cuando llegaste? Pues Telde estará. No, Telde está para atrás porque yo he visto las dos que están ahí, la tercera. Ah, pues. Y está por lo menos para allá, pues, para por ahí está, por ahí está yo. 8, 9, 10, 11, por lo menos para las 12 o 13 tiene que estar. 12 o 13, por lo menos, sí. Ya había Gonzalo ya. ¿Sí lo viste? Sí, pasó allá. Pero él dice que no consigue a 500 cartas. Mire, ahora me pongo aquí y no me grabo. Te grabé, ¿ah? Pasé por arriba de ti. ¿No te diste cuenta que pasé por arriba de ti? Mira, Rosa, por aquí. Mira, te doy un consejo. Antes que se caiga, se rompa la cama. ¿Y eso? Producto canario. ¿Te lo regalaron? No. Es para la Virgen. ¿Eh? Es para la Virgen. Ah, para la Virgen. Producto canario. Ah, claro, sí, de Dirma. La publicidad de las empresas canarias. Claro, eso solo quedan en el avión también. Sí, pero ya el avión. No, ahora. Ya no tiene acuerdo. Ahora te da un dono. Sí. Un donillo. No, ni siquiera es de Teró, ni siquiera es de antiguo de Teró. Qué va. Hasta luego. Adiós, Jacqueline. Ven para acá. ¿Cómo estás, cariño? Dale la mano a Meli. Mira. Claro que sé quién eres. Venga, cariño. Hola. Adiós. Buenas. Me alegro. Hola, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, señor. Nada, te veo cara satisfecho, cara, con la cara de canarión, que es lo importante. Cara de canarión y cara de felicidad. Felicidad, porque la verdad que está esta tarde de histórico de ganadería por todos sitios. Y además es una tarde tranquila, una tarde sin calor, una tarde muy, muy suave. Y esa es una de las cosas que nos equivale a todos los que amamos el folclore. Y sobre todo a todos los que queremos que este día, como hoy, el día de la patrona, la víspera de la patrona de nuestra isla, pues sea una tarde tranquila, una tarde feliz, una tarde de canariedad, de folclore, de tradición, de cultura. Y eso es una cosa de las que nos equivalen bastante bien. Sí, 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 sí. Yo te digo una cosa, que me quedo asombrado porque veo parrandas buenas, Sí. Y agrupaciones folclóricas también, Hay de 21 municipios, 22 con el Cabildo de Gran Canaria, ¿vale? Hay 44 grupos folclóricos, que hay que decirlo claramente, hay 44 grupos folclóricos de la isla de Gran Canaria, todos pertenecientes a la Federación de Folclore de Gran Canaria, eso hay que decirlo también porque es una canariedad. Y gracias a todos ellos, pues, estamos intentando sacar que esta romería salga adelante, porque no es fácil, muchos se han quedado atrás. Muchos componentes de los grupos no han podido venir por motivo de trabajo, pero lo que sí hemos hecho es intentar que todos estén con el nombre del grupo, que es lo más importante. Y eso, estar 42 agrupaciones aquí, es bastante. La verdad que sí. Pues Alberto,
que esto que no decaiga, sino que se mantenga y que siga subiendo. Bueno, subir más es casi imposible. No, ya está. Sí. Hasta ahí llegué ya. Sí. Hay escalones que levantar, pero no. Sí. Ya llegué a donde tenía que llegar y ya está. Pues me alegro mucho y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vale, felicidades. Hola Luis. Hola señor, ¿cómo ¿qué es lo que pasa a la gente? ¿La tienes agotada? ¿Que no baila? Ahora voy a un baile allí ahora. ¿Van allá a un baile? Vamos a un baile allí ahora. Pero procura ya antes que salga. Mira, si quiere cambiar otra vez. Por eso, ahora cuando descanse, cuando apare. Se vale, hola mi niña. Me alegro de verlas a todas. La parada dice hola, hola cariño, a ti. Ah, ese es que no quiero saber de ese. No quería más que le saquen nada más que fotografía de media cintura para abajo. No, hombre, qué listo el muchacho. Venga, pues nada, para adelante. Venga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya te veo con tu mascota, qué bonita, ¿eh? Y con su pañuelo rojo y todo, ¿eh? Su premio este año entero también. Ah, mira que bien ella. Pero Filia. Sí. Peruca. La lleva a otro sitio. Por ahí una también que es enorme también. Ya está, ya se cobra el subsidio, ¿eh? ¿Eh? Ya se cobra el subsidio, ¿eh? No, porque ese hombre tiene 3 o 4. Ayer le parió una. Y pero las tiene limpita porque la lava, la peina y todo eso. Porque la disfrute muchos años. Gracias. Vale, cariño. Venga. Vamos a ver, esta gente lo va a echar un bailito aquí ahora. A ver. Ensayando. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo? ¿Están arreglando la silla? Venga. Voy a trabajar. Venga.